Y bueno. Jóvenes, buenas tardes. ¿Me confirman si pueden visualizar la diapositiva? Perfecto. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a ver todo lo que es el consumo, una de las fases del proceso económico. ¿Ok? El consumo. Entonces vamos a visualizarlo. Vamos a ver la clase del día de hoy. Vamos a comenzar. Y bueno. Sabemos que el consumo básicamente es la adquisición o la utilización de los bienes o servicios, ¿no? Ya para el consumo final, ¿no? Es básicamente para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Cuando hablamos de consumo, no solamente hablamos de alimentos, ¿no? Bebidas, etcétera, sino también hablamos de otro tipo de servicios también, servicio de agua, servicio de luz, servicio de internet, etcétera, ¿no? Todos los servicios también son consumo, ¿no? Porque nosotros consumimos esos servicios, ¿no? La internet, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente nosotros lo hacemos usualmente el presupuesto familiar es mensual, ¿no? Entonces nos hacemos en forma mensual, ¿no? ¿No? Hacemos los pagos, etcétera. ¿Ok? Y hay dos clases de consumo. El consumo a mano directo se refiere básicamente cuando las materias primas directamente llegan al consumo humano, directamente a satisfacer las necesidades de forma inmediata. Usualmente son todo lo que son, pues, están en la naturaleza, ¿no? Básicamente las verduras, las frutas, el pescado, etcétera, etcétera, ¿no? Que no hay ninguna transformación, simplemente lo tomas de la naturaleza, ¿no? Lo habilitas para al consumo y punto, ¿no? Básicamente no tiene ningún tipo de proceso adicional, ¿no? Consumo humano indirecto. Aquí sí es necesario recalcar que sí, las materias primas que están en la naturaleza sí reciben un cambio adicional, una transformación, un valor agregado en esas materias primas que lo transforman, ¿no? En otros productos o servicios. En este caso, obviamente, para obviamente satisfacer las necesidades. Por ejemplo, el pescado que tomamos de la naturaleza lo podemos consumir directamente, pero también en forma indirecta, cuando sufre una transformación. Y se hace harina de pescado, conserva de pescado, aceite de pescado. Entonces, ya sufre una transformación, pero también lo consumimos. Por eso que se llama consumo humano indirecto, ¿no? El combustible también, ¿no? El petróleo, todo lo que sale básicamente de los pozos petrolíferos, ¿no? Tiene una transformación. El petróleo tiene que ser refinado, transformado, obviamente, en sus derivados, gasolina, querosene, lubricantes, etcétera, 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 para poder satisfacer las necesidades de la industria, ¿no? El plástico, ¿no? A través de los polímeros plásticos, ¿no? No sé, hay una transformación y se vuelven en productos de utilización ya para todo tipo de sector de la industria, ¿no? Menaje, utensilios, etcétera, 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 ¿no? El algodón también. El algodón cuando es transformado se pueden confeccionar telas, ropa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a todo ese tipo de transformaciones le llamamos consumo humano indirecto, ¿no? Porque tiene que haber una transformación básicamente en el sector industrial, ¿no? Para poder llegar después al consumidor final, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los dos tipos de consumo, el consumo directo y el consumo indirecto. Y ahora vamos a ver los niveles de consumo, ¿no? Aquí los niveles de consumo es básicamente de acuerdo al nivel socioeconómico, ¿no? En realidad los niveles de consumo, esto es lo que el que analiza este tipo de situaciones es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Que es el INEI, que es la institución del Estado peruano que se encarga de medir el índice de precios, el nivel socioeconómico de las personas, la distribución de la riqueza, etcétera, 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 los censos nacionales, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente el tema se ha podido clasificar, ¿no? De acuerdo a los niveles de consumo de las personas en el Perú. Por ejemplo, una persona se encuentra o un grupo de personas se encuentran en extrema pobreza cuando sus ingresos mensuales es menores a 183 soles, ¿no? Y que solo satisfacen sus necesidades primarias de manera insuficiente, ¿no? Entonces,
Entonces, obviamente, si una persona está en una miseria, está en una pobreza, va a satisfacer muy, pero muy, muy escasamente sus necesidades primarias. ¿Y cuáles son? ¿No? Que ya las que vimos, ¿no? La vivienda, la salud, la alimentación, etcétera, 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 ¿no? Ahí en el ejemplo yo podemos ver claramente que hay un sistema de extrema pobreza, ¿no? De miseria, ¿no? ¿No? ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, apenas puede satisfacer sus pequeñas necesidades primarias, ¿no? Entonces, obviamente aquí se le considera menores de 180, o sea, 3 soles, se le considera como personas en extrema pobreza, ¿no? Las personas que están en pobreza son aquellas personas con ingresos mensuales menores a 344 soles, con los cuales cubren una canasta de consumo alimentaria y no alimentaria. O sea, pueden cubrir sus necesidades primarias, ¿no? La mayoría de sus necesidades primarias, ¿no? Pero igual tienen un poder adquisitivo mínimo, ¿no? Obviamente está un poquito mejor que las personas que están en extrema pobreza, pero igual, ¿no? Igual no logra satisfacer todas las necesidades primarias que necesitan, ¿no? O por lo menos satisfacerlas de forma decente, ¿no? Para que puedan tener un tipo de vida estándar, ¿no? Que es lo que se busca. ¿No? Y bueno, acá les he sacado un artículo creo que fue del mes pasado, del antiguo, del ministro, del primer ministro cateriano, que lo saben ustedes, lo censuraron. No duró menos de un mes en el gobierno. Pero ya se sabía mucho del tema del COVID-19, ¿no? Todos lo saben, ¿no? El COVID-19 está pegando muy, muy duro a la economía. No solamente tuvimos una crisis sanitaria, sino económica y ahora política, con lo que ha pasado la semana pasada, ¿no? El viernes pasado, con el tema del presidente, los audios, todo eso, ¿no? Todo eso, lo único que busca es agravar la situación en la cual está el país, ¿no? Entonces, pero bueno, retomemos un poquito el tema del ejemplo. Básicamente, esta situación económica que vivimos definitivamente va a impactar en la pobreza de la gente, ¿no? Obviamente, a muchas personas que no eran pobres o estaban en una clase de media, ¿no? Lo más probable es que regresen a una clase de pobre y los pobres a una extrema pobreza, ¿no? Y aquí el mismo Cristiano Cateriano en ese momento lo dijo, ¿no? La pobreza subiría hasta el 10% por el COVID-19, que implica un retroceso de 10 años. Efectivamente, ¿no? Antiguamente la pobreza estaba en promedio de 10, 8, 9%, ¿no? Cuando antes de Fujimori más o menos estaba en 20%, ¿no? En los años donde tuvo bonanza el Perú, que fue los años de 2004 al 2010 más o menos, ¿no? La pobreza había bajado un 8, 9%, ¿no? Pero ahora, lamentablemente, se va a crecer nuevamente más y debe estar bordeando entre el 15 y el 20% de la pobreza nuevamente en el país, ¿no? Y lo más probable es que se siga incrementando, ¿no? Entonces, depende mucho el tema de cómo los países latinoamericanos podamos enfrentar esta situación sanitaria, ¿no? Que va a involucrar definitivamente una crisis económica, ¿no? Todos sabemos qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿No? Las empresas han comenzado a cerrar. Para poder subsistir, algunas empresas están comenzando a despedir personas, ¿no? Obviamente, para tener un tema de rentabilidad como empresa, como negocio, las personas que quedan sin trabajo no tienen un ingreso. Si no tienen un ingreso, ¿qué pasa? Cae el consumo, cae la inversión, no hay dinero en los bolsillos de las personas, ¿no? Entonces, todo comienza a generarse un tema negativo, ¿no? Entonces, obviamente que el COVID-19, lo que está pasando ahorita, va a afectar no solamente al Perú, sino a todas las economías mundiales. Obviamente hay economías y economías, ¿no? Las economías del primer mundo, de alguna forma, van a poder sortear con mayor facilidad, entre comillas, ¿ah? Este tipo de situaciones. Pero las economías latinoamericanas, que eso ya lo sabíamos que iba a pasar, no, obviamente va a sufrir, ¿no? Y va a tener un tiempo de poder recuperarse de esta situación, ¿no? Esperemos que con el nuevo desarrollo de las nuevas vacunas, esta situación se pueda ir normalizando en el transcurso de lo que queda del año y el próximo mitad de año, para que nuevamente el país pueda retornar al tema del crecimiento, ¿no? Se estima que este año el Perú, se estimaba antes que pasara el COVID-19, que el Perú iba a crecer más o menos un 3%, entre 3 a 4% del PBI, pero eso no va a ser ahí ahora, ¿no? Con el COVID que apareció en marzo, se estima que el Perú va a caer alrededor del 10% de su PBI, o sea, va a haber un decrecimiento de la economía peruana. Pero ojo, no solamente es el Perú, ¿no?
hay otros países que están también en igual o peores situaciones. Chile, Colombia, Argentina, Brasil, ¿no? Están pasando situaciones muy terribles y obviamente los primeros que van a pasar situación son las personas que están en pobreza y extrema pobreza, ¿no? Ellos son los que van a sufrir mayormente. Por eso es que el Estado peruano, a través de los programas de ayuda social, ha desarrollado los programas de los bonos, ¿no? De ayuda económica para las familias. El bono de 760 soles, ¿no? El aumentar, es un doble, una noble, aumentar el monto doble, creo que por esta vez, al pensión 65, ¿no? Todos los bonos o los subsidios que se están dando, ¿no? Es más, el Estado también, para que la empresa siga funcionando, ustedes mismos han visto en las noticias, ¿no? Se está subsidiando el Metropolitano, dando dinero a las empresas de transporte para que no cierren. Los programas de Reactiva Perú 1 y Reactiva Perú 2, que están ayudando a la gran empresa y a la pequeña y mediana empresa para que sigan trabajando, sigan laborando y obviamente no romper la cadena de pagos. Un país que se queda sin empresas, obviamente va a generar una terrible situación y obviamente un desabastecimiento de productos, ¿no? Y el Estado peruano, obviamente, como todos los estados latinoamericanos, están usando sus reservas internacionales para poder paliar un poquito la situación en la cual se vive, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, todo eso implica un tema de pobreza, ¿no? Obviamente, la situación en la cual se vive, ¿no? Está generando esta situación. De nuestra parte, lo que tenemos que hacer es tratar de ser cuidadosos, ahorrativos, ¿no? Tratar de darnos cuenta de que la situación no está bien, ¿no? Esto podría generar un poco más. Obviamente, sí, no vamos a estar mucho tiempo, esperemos que no estemos tanto tiempo así y que el próximo año se pueda ir regularizando poco a poco y la economía vaya, ¿no? Avanzando y obviamente los índices de pobreza se vayan reduciendo, ¿no? Pero obviamente, pues, el impacto de este tipo de virus ha afectado la economía mundial, ¿no? Entonces, les comento esto porque podrían venir preguntas en los exámenes, no sé cuándo será su examen, ¿no? Pero en economía, como les decía, siempre van a haber preguntas básicamente de lo que vivimos alrededor nuestro, ¿no? Sobre todo de la economía peruana, mundial, ¿no? Y ahora con el tema del COVID, básicamente ha afectado a muchas personas, a muchas empresas, ¿no? Definitivamente, todos los sectores de la empresa, ninguno se salva, ¿no? Creo que los que más han ganado aquí ha sido el sector de los que son las empresas de supermercados, ¿no? Creo que ellos nunca han parado. Es más, ellos son los que han ganado más con esto, creo yo, ¿no? Las empresas que han venden por comercio electrónico, ¿no? Antiguamente el comercio electrónico no era muy masificado en el Perú, pero las empresas de Saga, Ripley, ¿no? Y esas empresas de retail, ¿no? Han logrado ya no usar el canal tradicional, pero han comenzado a vender por comercio electrónico, ¿no? Y ello les ha salido mucho más barato, ¿no? Entonces, eso obviamente les ha ayudado para que sigan sosteniéndose, ¿no? Entonces, todo eso es un tema de ir adaptándose, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta situación ha hecho que se adapten muchas empresas, ¿no? Obviamente, para evitar que quiebren, ¿no? Y obviamente, el quebrar empresas, obviamente, es personas en la calle. Y si hay personas en la calle, no hay ingresos para esas personas. Por lo tanto, no hay consumo, ¿no? Entonces, su estatus social se va debilitando, se va haciendo más pobre, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? El tema de la pobreza. ¿Ok, jóvenes? Vamos a ver el tema de holgura, ¿no? Bueno, el caso de holgura son aquellas personas que tienen un ingreso promedio ya de 3.900 hacia arriba, pues, ¿no? Lo que les permite cubrir sus necesidades primarias, secundarias y algunas terciarias, como la capacidad de ahorrar, ¿no? Obviamente, en este tema de holgura hemos estado, entre comillas, antes de inicio de la pandemia, quizás un poquito, un año antes, quizás el 2017, 2018, ¿no? Podríamos estar, las personas, había ciertas personas que tenían un grado de comodidad muy buena, ¿no? Podían satisfacer sus necesidades primarias, secundarias, que sabemos que es la educación, el entretenimiento, el ahorro, la capacidad de ahorrar, ¿no? Pero, ¿no? Pero ahora eso no se ha dado, ¿no? ¿No? Esto ya venía mucho de antes, ¿no? O sea, en realidad, el tema del COVID, lo único que ha hecho es agudizar un tema en el Perú, sobre todo, que ya venía deteriorado desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo la crisis política entre el gobierno y el Congreso, ¿no? Esa guerra entre esos dos poderes del Estado, que lo único que ha generado es inestabilidad, ¿no? Ya el Perú un año y medio antes ya estaba con inestabilidad, ¿no? Por ese tipo de guerras y a que al final el presidente Vizcarra tuvo que cerrar el Congreso, ¿no? Y que ahora este nuevo Congreso lo quiere vacar por unos audios, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero el tema del gura, como les digo, es cuando ya satisfaces tus necesidades primarias y secundarias, ¿no? Y por ahí tienes una capacidad de ahorro, ¿no? Obviamente, muchas personas que están han estado en un estado de holgura, lo más probable es que hayan bajado sus ingresos, ya no mucho gastar de más, sino comenzar a ahorrar, más que nada, ¿no? Ahorrar o ahorrar lo mínimo para poder paliar este tipo de fase que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y poder ya esperar que esto pase y próximo año ver otras oportunidades, ¿no? El tema de la riqueza yo creo que está clarísimo, ¿no? Aquellas personas que tienen la máxima capacidad socioeconómica de consumo les permite satisfacer con suficiencia todas las necesidades humanas, ¿no? Creo que aquí no hay un tema de conflicto, ¿no? El rico es aquella persona que tiene una capacidad económica muy fuerte, sólida, aquellas personas que son dueños de empresas, tienen un cargo o cargos muy altos, no solamente puede ser el gobierno o en el sector empresarial, la parte privada, demuestran, ¿no?, ese tipo de estatus o posición de acuerdo a sus bienes, ¿no? Yates, joyas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me dejo entender? Sigamos avanzando. Hay otra clasificación que usualmente se usa, sobre todo en marketing, ¿no? A través de los niveles socioeconómicos, ¿no? Básicamente nosotros se utiliza las categorías de la A hasta la E, ¿no? ¿Y qué indica el nivel socioeconómico A? El nivel socioeconómico A indica más que nada el ingreso promedio de una persona, ¿no? Básicamente, promedio 12.600 soles, por decir, ¿no? Entonces, un hogar puede tener un ingreso de 12.600 soles. Entonces, obviamente, ese ingreso mensual lo pone en la parte de arriba de la pirámide, ¿no? Con un ingreso alto, aquellas personas que tienen un nivel socioeconómico alto, tienen poder, tienen empresas, ocupan cargos buenos, seguramente tienen una muy alta nivel de educación, tienen riqueza, tienen posesión, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, su gasto de consumo, obviamente, con respecto a su ingreso, es 62%, ¿no? Promedio, ¿no? Pero son poquísimas las personas que tienen ese tipo de estatus, ¿no? Por eso que el 2% de la población se podría considerar que tienen un nivel socioeconómico A, ¿no? Donde tienen todo tipo de bienes y obviamente ingresos que les pueden dar ese mismo nivel de tranquilidad, ¿no? El nivel socioeconómico B, que tiene más o menos un ingreso promedio de 7.000 soles, ¿no? Aquí básicamente el 68% de sus ingresos. Y aquí se representa más o menos un 10% de la población, ¿no? Ya un poquito más, ¿no? Ya un poquito más, donde la gente ya tiene, que tenía, tiene una capacidad de ingreso mucho más alto, ¿no? Pero no llega a un tema de riqueza. El nivel socioeconómico C, que es el promedio, ¿no? Más o menos tiene un promedio de 3.790 soles, ¿no? Y aquí representa así, básicamente, casi la tercera parte de la población, ¿no? El 27%. Ya los dos de estratos socioeconómicos D lo podremos asimilar como si fuera pobreza y extrema pobreza, ¿no? Aquellas personas que están entre 2.480 y 1.300, ¿no? Bueno, no tanto D, ¿no? La E, en todo caso, diría que es la pobreza y extrema pobreza, ¿no? Porque son menores cantidad, pero se dan cuenta que representa el 34% de la población, ¿no? Básicamente un poquito más de la tercera parte, ¿no? Entonces, la riqueza, y acá podemos ver que los niveles de consumo están totalmente mal distribuidos, pues, ¿no? Mal distribuidos, ¿no? Pocas personas tienen gran riqueza y muchas personas tienen poca riqueza, ¿no? Entonces, esa es la coyuntura que nosotros vivimos y que ahí es donde entra el Estado, ¿no? En la redistribución, que creo que lo vimos la semana pasada, ¿no? A través de los subsidios, las subvenciones, ¿qué más? ¿Qué más vimos? Los programas sociales, ¿se acuerdan? ¿No? ¿No? Para poder, ¿no?, ayudar a este tipo de personas, que sobre todo están en el sector E, ¿no? Sobre todo. La canasta de consumo, ¿no? Según el INEI y todos estos temas de canasta de consumo, tema de ingresos económicos, siempre lo va a ver el INEI. El INEI, como les decía, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Que es el que evalúa o hace estudios sobre todos estos temas de toda la población, ¿no? La canasta básica de consumo en alimentos y no alimentos está dividiendo en 12 grupos, ¿no? Pero acá voy a mencionar algunos, nada más son más, o sea, en realidad son 12, ¿no? El INEI lo que hace es agrupar todos los bienes y servicios que se consumen en un país en rubros, ¿no? En grupos de consumo,
Por ejemplo, en alimentos y bebidas, será todo lo que son alimentos, ¿ah? Papaya, plátano, productos envasados, bebidas, gaseosas, agua, etcétera. Jugos listos para beber, jugos en polvo, qué sé yo, todo producto que sea bebido entra a este grupo de alimentos y bebidas, ¿no? Igual, alquiler de viviendas, combustible, electricidad, cuidados para la salud, transporte, educación y cultura, vestido y calzado, etcétera, 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 ¿no? Y así se agrupa, ¿no? Básicamente, la variación de precios a nivel nacional, ¿no? Esta es la famosa canasta de consumo, ¿no? Que agrupa, ¿no? A todos los elementos, por ejemplo, del incremento de alimentos y bebidas, ¿no? Este es un dato del 2007, ¿no? Pero ahí se dan cuenta, pues, dentro de estos grupos están otros subgrupos, ¿no? Hortalizas y legumbres, café, té y cacao, leguminosas y derivados, frutas, pan y cereales, tubérculos y raíces, pescados y mariscos, grasas y aceites, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver que el que más ha incrementado es grasas y aceites, ¿no? Que eso es lo que ha elevado la canasta de consumo de alimentos y bebidas para el año 2007, ¿no? Entonces, de esa forma, por cada grupo, el INEI va calculando ese tipo de variación de precios, ¿no? ¿No? La variación de precios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ve. Consumo de per cápita de pollo. ¿Qué significa per cápita? Cuando hablamos de per cápita, hablamos por persona. Consumo por persona del pollo, ¿no? Anual, por año. Usualmente es por año, ¿no? Esta información nos indica que para adquirir una canasta básica de consumo, una persona debe realizar un gasto promedio mensual de 756 soles, que es lo que usualmente se gasta, pues, ¿no? Ahí es donde llegamos a la pregunta, ¿no? Profesor, pero el sueldo mínimo es de 930 soles. Ah, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Si el salario mínimo legal es 930 soles y el INEI estima que una persona promedio debe gastar un promedio de 756 soles mensuales, entonces ahí tiene poca variación de ahorro, ¿no? Y depende también la cantidad de personas que sea en un, haga el consumo, ¿no? Entonces, ahí vemos que el sueldo mínimo legal necesita un ajuste, ¿no? Un ajuste fuerte para que pueda, sobre todo, llevar el tema de la situación que vivimos en este momento, pues, ¿no? Y bueno, el nivel de agregado de precios nos dice que designa la medida temporal de los precios de una canasta de consumo, ¿no? Formada por un conjunto de bienes y servicios, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el nivel de agregado de precios, básicamente lo que se ve es el aumento general de los precios, pues, ¿no? El nivel de agregado de precio es básicamente equivalente de Perú al índice de precios al consumidor, el IPC que le decimos, ¿no? ¿Y el IPC qué sería? Que es una medida de los precios de bienes y servicios de una canasta de consumo comprado por un consumidor típico, ¿no? ¿Qué quiere decir consumidor típico? Cualquier persona, ¿no? Una persona típica puede consumir alimentos y bebidas, educación y salud, etcétera. Todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Aquí vimos acá, ¿no? Eso es lo que hace una persona típica, ¿no? ¿Ok? Y ese índice de precios al consumidor, esa variación del índice de precios al consumidor, ¿no? Cuando va aumentando, ¿qué se llama? Se llama inflación, ¿no? Cuando aumenta el nivel, aumento general de los precios, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del índice de precios al consumidor y eso significa, en pocas palabras, y hablando en español, significa inflación, ¿no? Cada vez que aumentan los precios, ¿no? De un mes a otro, o días o horas, ¿no? Estamos hablando de una inflación, ¿no? Obviamente será más crítica cuando los índices de precios aumenten con más rapidez, por lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿no? En Venezuela, por horas, en un día, un producto puede estar en un precio y en horas puede subir 10% más y al día siguiente puede estar el doble, ¿no? Entonces, obviamente, Venezuela es una situación difícil, atípica. ¿Por qué? Porque aparte del COVID-19, ellos ya venían con una situación más terrible, ¿no? Ellos vienen con una inflación, prácticamente tienen una hiperinflación, ¿no? Como la que nosotros tuvimos en los 80, ¿no? Con Alan García, ¿no? Entonces, obviamente aquí este índice de precios del consumidor va a ir aumentando mucho más rápido. Por lo tanto, ¿no? O va a ir cambiando, ¿no? En un periodo de tiempo muy corto, entonces, obviamente, estamos hablando de la inflación, ¿no? Que ya lo vamos a ver en su momento, si no me equivoco, la próxima semana, ¿no?
Entonces, la idea que ustedes tengan claro es que el índice de precios al consumidor, ¿no?, se refiere a esta variación de precios, ¿no? Y esta variación de precios en estos productos van variando. Y acá hay una variación porcentual más que nada, pero siempre se compara con respecto al mes anterior, ¿no? Mes anterior, ¿ok? Si ahorita, por ejemplo, nos dice el precio de alimentos ascendió en 0,2, 24% en agosto en relación al mes anterior, ¿se dan cuenta? ¿No? Siempre se calcula de un mes antes, ¿no? Un mes anterior. Y así va calculando el INEI, ¿no? Ahorita el INEI ya debe tener la información de agosto, ¿no? ¿No? Y obviamente puede calcular la variación de precios. Eso se llama el índice de precios al consumidor. Y obviamente con eso, ¿qué calcula? La inflación, ¿no? Y la inflación, ya sabemos que es el aumento general de los precios de los bienes y servicios en un periodo de tiempo, ¿no? Eso lo vamos a ver después, como les digo. Pero la idea es que ustedes tengan claro que es una canasta de consumo, ¿no? Es una canasta de todos los rubros que una persona típica consume, ¿no? En un periodo determinado, ¿no? ¿Ok? Y toda esta información no la calcula, como les digo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Ellos son los encargados de calcular esta información, ¿no? Son los encargados de, como les digo, de hacer los censos nacionales, calcular el consumo de las familias, el nivel socioeconómico, ¿no? Es más, cuando se comenzó a repartir, eso se lo voy a comentar porque es importante. Cuando se comenzaron a repartir los bonos, los subsidios a la población pobre, ¿de dónde creen que ha sacado la información el Estado peruano? ¿No? La información sale de la INEI, ¿no? Porque el INEI es el que tiene esa información a través de sus censos nacionales, qué personas están en una situación de pobreza, extrema pobreza, holgura o, ¿no?, riqueza, ¿no? Entonces, esa información es la que el INEI le da al MIDIS, al Ministerio, ¿no?, de la Mujer, si no me equivoco, ¿no?, para que puedan hacer la estrategia y poder darle dinero a las personas que realmente lo necesitan. Obviamente, como todo tipo de censo, siempre hay información que es inexacta, no está muy bien diseñada, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Seguramente ustedes vieron en las noticias que a personas que tenían un nivel económico medio les estaban dando un bono, ¿no? Obviamente, en algún momento se pudo haber hecho el censo, quizás esa persona estaba en una situación económica muy terrible, pero de aquí a año, año y medio, quizás la persona ya salió de ese tipo de estatus, ¿no? Y obviamente, pues, ya tiene otro tipo de calidad de vida diferente, ¿no? Entonces, también puede ser un tema de mala levantamiento de la información, también puede ser, porque nada es infalible, ¿no? Pero a través de este tipo de información que da el INEI, se pueden hacer estrategias de ayuda social. Ese es el tema que yo les comento. Y el Estado peruano es lo que ha hecho para poder repartir los bonos, ¿no? Todos los bonos que está dando de subsidios, ¿no?, se está utilizando a través de la fuente de información del INEI, ¿no? Y ellos son los que te dan a aquellas personas que están en pobreza y extrema pobreza. Es más, hay algunas personas que ni siquiera han recibido el bono, sabiendo que están en una extrema pobreza. Es porque, como les digo, el Censo Nacional tiene fallas, ¿no? Obviamente tiene fallas. Debería levantar la información de todas las personas, pero a veces no la levanta de todas, ¿no? ¿No? Pero por lo menos es una guía para poder generar planes de acción, sobre todo en esta situación de crisis económica en la cual estamos viviendo, pues, ¿no? Esa es la idea que ustedes deben tener claro de la canasta de consumo y del índice de precios al consumidor, ¿no? El consumo, ahorro e inversión, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, tenemos una pregunta, hasta aquí alguna consulta. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna consulta? Esta información que le decía es por persona. Señor Guevara, es por persona. Si una persona tuviera 345, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? 345 soles, ¿estarían en una situación de holgura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Una persona.
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la teoría? Hasta 344, ¿no? Sí, pues, si te dice por una sola persona, sí, pues, sí, efectivamente, ¿no? Porque eso te dice la teoría, pues, ¿no? Ahora, en la realidad, pues, de 344 a 345 no hay mucha diferencia, pues, ¿no? Pero así te dice la norma, ¿no? Si la teoría te dice que a 334 soles es pobreza, entonces, ¿qué quiere decir? Para una sola persona, a partir de 345 soles estás en una etapa de, o una, un estatus de holgura, pues, ¿no? ¿Ok, señorita, Zapata? Entonces, en ese caso sí, ¿no? En ese caso sí, ¿no? Todo va a ser en la teoría, porque eso es lo que le vamos a preguntar, ¿no? En el examen, ¿no? ¿Ok? Ok, estamos de acuerdo que ustedes pensarán, profesor, pero 345 soles es poquísimo. Sí, pues el sentido común te dice, sí, pues es poquísimo, pues no debería ser, ¿no? Pero está aquí en la información que nos están dando, pues, ¿no? ¿No? Así está establecido por el tema del INEI también, ¿no? Y bueno, obviamente el INEI calcula de acuerdo a la información que ellos levantan de todo lo que es la población peruana, pues, ¿no? Sí, el del cuadro es por persona, ¿no? Por ingreso por persona, exacto, ¿no? ¿Ya? Usualmente nosotros usamos, si ustedes se han dado cuenta y han visto seguramente las noticias o han revisado el libro, usualmente nos clasifican por niveles socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, para cómo te determinan el nivel socioeconómico a través de encuestas, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad que han estado en su casa cuando ha llegado personal del INEI a hacer los censos nacionales? Ellos te preguntan todo, cuántas personas viven en tu hogar, quiénes son los que aportan a la familia, qué edad tienen, qué nivel de instrucción. Ahí, con esa información, están calculando tu estatus, tu nivel socioeconómico, ¿no? Obviamente ahí te van a poner en una A, B, C o D o E, ¿no? Usualmente la mayoría está entre C y D, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, a través de los censos nacionales se calcula, ¿no? ¿No? Se averigua, ¿no? ¿Qué tipo de una familia o una persona está en un determinado estatus, ¿no? Puede ser una persona soltera que viva sola, ¿no? O puede ser una familia, un hogar de dos, tres personas que viven en una casa, pues, ¿no? ¿Ok? Pues hay una gran diferencia. Ah, eso sí no sea. Ahí me agarraron, señor Juan de Dios Gutiérrez. No sé cómo, por qué les preguntará eso. Yo supongo que debe ser por un tema también de tener claridad el nivel socioeconómico de las personas. Ah, yo podría inferir que quiere saber, también está haciendo su encuesta, la PRE, pues, ¿no? La PRE está haciendo su encuesta, ¿no? Para ver cuál es el nivel socioeconómico de cada persona y ir viendo, pues, posibles temas de nuevos productos, no, nuevas cuotas, no sé, ¿no? Más que nada, yo creo que es por eso, ¿ah? ¿No? La PRE, si les ha hecho ese tipo de encuestas o de preguntas, es como si fuera el INEI, que quiere saber cuál es la distribución de la riqueza en la población. Yo supongo que la PRE también es lo mismo que ha hecho, pues, ¿no? Y es importante tener información para saber más o menos cómo va, ¿no? Realmente, ¿de dónde los jóvenes, de qué parte están viniendo? De una clase social baja, media, alta, ¿no? Para poder ver alternativas y poder tomar acciones a futuro, sobre todo, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Podría ser, digo, el señor Eguavil, podría ser también lo que usted dice, no sé si será, realmente no sabía que hacía ese tipo de preconsultas, pero es lo más probable, ¿ah? Porque para que ustedes, siempre ustedes deben saber, no hay forma de gestionar lo que no se puede medir, ¿no? Primero hay que medir para poder gestionar. Y obviamente lo que está haciendo la universidad, lo que está haciendo la PRE, lo que está haciendo el INEI, todo eso es información. Y con esa información te pide gestionar, hacer planes de acción, ¿no? Nada puedes hacer tú si no tienes claro qué es lo que tengo en la mano. Para eso es buscar, levantar información, medirle la situación y poder dar planes de acción, ¿no? Eso es lo que busca más que nada, ¿no? Ok, jóvenes, ¿alguna otra pregunta acerca de este punto? En realidad son rangos, ¿no? Rangos básicamente, ¿no? Entonces vamos a continuar. Consumo, ahorro e inversión. Las unidades económicas, ya sabemos que son las unidades económicas de consumo, familias o empresas, reservan una parte de sus ingresos o ganancias para obtener un ahorro, ¿no? Básicamente, y eso lo hacemos en forma, hasta en forma inconsciente, ¿no? Imagínense que sus padres le dan en sus mejores momentos, pues, ¿no?
le daban sus 10 soles, 20 soles. Ustedes a veces, bueno, si tienes una capacidad de ahorro, lo más probable es que de esos 10 soles o 20 soles que te dan semanal, te gastes 10 soles o 15 soles y 5 soles lo ahorras, ¿no? Hay muchos jóvenes que son bien ahorrativos, ¿no? De todo lo que les dan, no todos se lo gastan. Es su ingreso, pues, ¿no? Su ingreso y una parte la guardan en su chanchito, no sé, ¿no? En qué sé yo, pero van ahorrando, ¿no? Eso es lo que te dice acá, ¿no? Las unidades económicas, familias o empresas reservan una parte de sus ingresos o ganancias, ¿no? Para obtener un ahorro, ¿no? El cual les permite mejorar su capacidad de consumo e inversión, ¿no? Porque ese dinero que está como ahorro, en algún momento vas a poder invertirlo en algo, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Ok? ¿Qué está pasando ahorita, no? En este cuadrito que podemos ver, tenemos los ingresos o ganancias, ¿no? Una parte se va a satisfacer las necesidades, que ya sabemos que es así, porque los padres de familia o la cabeza del hogar es lo que hace. Una parte es satisfacer las necesidades, alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, ¿no? Entretenimiento, bueno, si se da, ¿no? Pero la otra parte es, se va al ahorro, ¿no? Y ese ahorro te puede servir por muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, difícil hacer inversión ahora, ¿no? Difícil, ¿no? No imposible, ¿no? Ese ahorro te va a ayudar a sobrellevar un poquito la situación en la cual estamos viviendo ahora, en la pandemia, ¿no? Pero si no hubiéramos tenido en pandemia, lo más probable es que ese ahorro te hubiera ayudado quizás a generar una pequeña inversión o un negocio. ¿Cómo así? Comprarme un terreno, por decir, una inversión, comprarme o invertir en comprar no sé, un mototaxi para poder trabajarlo, ¿no? Invertir en una máquina de coser para que la ama de casa pueda coser y hacer prendita de vestir y poder venderlas, qué sé yo, ¿no? O inviertes, lo pones en dólares, ¿no? Para que ganes con la tasa de cambio. Lo inviertes lo pones en plazo fijo para que tengas una rentabilidad, ¿no? Entonces, hay muchas formas de inversión, ¿no? ¿Me dejo entender? Obviamente la situación ahorita en la cual estamos viviendo, muy pocas personas con ese ahorro que tienen van a poder invertir en algo. ¿Por qué? Porque la misma situación está crítica. Entonces, ese ahorro usualmente ayuda a poder, ¿no? Librar toda esta situación en la cual vivimos, ¿no? Es lo mismo que ha hecho el Estado peruano, ¿no? Las reservas peruanas que hemos tenido están alrededor de los 70 mil millones de dólares hasta el año pasado, ¿no? Todo eso se ha ganado, las reservas internacionales netas del Perú, ¿no? Eso se ha ganado en los años de bonanza, en los años de bonanza que hemos tenido hasta el 2013, 2012, más o menos. Hemos ido bajando, pero no soy crítico, ¿no? Pero hemos tenido toda una bonanza de más prácticamente una década, ¿no? De crecimiento del país. Toda esa bonanza que ya hemos tenido, obviamente, el Estado peruano, como cualquier persona, ahorra ese dinero que se ha ganado, ¿no? Y obviamente, ahorita, ¿qué está haciendo? Con ese dinero que se está haciendo, se está haciendo todos los programas sociales. Ayuda a las empresas, ¿no? Entonces está ayudando a paliar esta situación en la cual estamos viviendo. Entonces el Estado también aplica lo mismo, ¿no? El gobierno peruano está aplicando lo mismo. El gobierno peruano es como si fuera una persona, ¿no? Que tuvo una ganancia en los años buenos y ahora en los años malos para poder cubrir, ¿no? Es como decía ¿no? Hay los años de las vacas gordas y ahora estamos en los años de las vacas flacas, ¿no? Entonces todo lo que ganamos en los años de las vacas gordas lo vamos a poder ayudar para poder sobrevivir en la época de las vacas flacas. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento en el tema de consumo, ahorro e inversión, ¿no? Pero por lo general, como les digo, si no hubiera habido esta pandemia, ¿no? Usualmente sigue este ciclo, pues, ¿no? El ahorro y la inversión, ¿no? ¿No? Y ustedes mismos lo hacen también, y forma implícita, aquellas personas que tienen capacidad de ahorro, obviamente, porque hay otras personas que reciben un dinero y se lo gastan totalmente, ¿no? Yo también he pasado por esa situación, ¿no? Uno va cambiando en el tiempo, ¿no? Y ahora tiene capacidad de ahorro porque ya piensa mejor las cosas, ¿no? Ok, jóvenes, eso significa este tema de consumo, ahorro e inversión. Y la función de consumo, eso es lo que les estaba diciendo comparando con la situación en la cual vivimos, pues, ¿no? Todos sabemos que el consumo es una función del ingreso disponible. Si el ingreso disponible cae, mi consumo, ¿qué pasa? Cae. Si antes, yo, antes de la pandemia, yo me podía comprar, ¿no? Digamos, tenía 100 soles, con esos 100 soles podía comprarme tres pantalones, un polo, no sé, ¿no? Me voy a la tienda y mi propina me da 100 soles y consumo y puedo comprar muchas cosas con eso. Pero ahora en la pandemia ya no te dan 100 soles de propina, por decir, ¿eh? Estoy diciendo un número, yo sé que no es así, 100 soles, pero ahora te dan 10 soles.
Obviamente, con diésel, ¿qué vas a hacer? Tu capacidad de consumo baja, pues, ¿no? Por lógica, cae, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con el consumo, ¿no? El consumo es una función del ingreso disponible y está en forma proporcional. Si el ingreso disponible sube, el consumo sube. Si el ingreso disponible cae, el consumo también cae, ¿no? Entonces, hay una lógica. Por eso es que es una línea recta. Si se dan cuenta aquí, ¿no? Mientras más aumentando el gasto, ¿no? Perdón, el ingreso disponible, el gasto va aumentando, ¿no? Va siguiendo una línea más o menos, ¿no? Recta, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, en pocas palabras, el que tiene mayor ingreso disponible va a tener mayor capacidad de consumo. Y es lógico, pues, ¿no? Imagínate que yo tenga un ingreso de 80 mil dólares. Con 80 mil dólares, ¿qué no te comprarías, ¿no? Te comprarías, pues, un carro, financiarías un departamento, te comprarías un terreno, gastarías más, ¿no? Eso es lo que te quiere decir la función de consumo, ¿no? Que hay una relación estrecha entre el consumo y el ingreso disponible, ¿no? A mayor ingreso, mayor consumo o gasto de los hogares. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre va a haber una relación entre el ingreso disponible y el consumo. Por eso es que el Estado peruano, en esta situación, se está generando esta situación, ¿no? Si una persona, miren, está trabajando en una empresa y esa empresa la despide, ¿qué pasa con esa persona? Ya no tiene el ingreso mensual de 2.000 soles que ganaba, ¿no? Se va a quedar sin trabajo, no va a tener un ingreso fijo todos los meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Su consumo va a caer, porque obviamente si antes consumía ciertos productos o ciertas cosas mensuales, ahora va a tener que restringirse para poder, ¿no?, sobrevivir con el sueldo que tiene o con lo que ha ahorrado o lo que tiene en su CTS, en su liquidación, ¿no? Entonces, sí hay una lógica en lo que estamos viendo. Por eso que el Estado peruano, para que las empresas no voten a las personas o no los despidan, hablando bien, ¿no? Implementó los programas Reactiva Perú 1 y Reactiva Perú 2 para prestarle a las empresas con la finalidad de que sigan produciendo, sigan moviendo la industria y evitar que despedir personas, ¿no? Obviamente, no todo se está haciendo así, ¿no? Tenemos casos y casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de París, por ejemplo, ¿no? La empresa de departamentos París quebró, ¿no? Es una empresa transnacional, ¿no? Sabemos que es del grupo Cencosud, ¿no? Que el 1 de julio cerró todas sus puertas y mucha gente se fue, se quedó sin trabajo. Obviamente Cencosud no era una empresa peruana, sino era una empresa transnacional, ¿no? De capitales chilenos. Simplemente Cencosud prácticamente vio que con el COVID-19 le dio un golpe de gracia a la empresa y, bueno, se decidió cerrar sus no sé cuántas tiendas tenía acá en el Perú y se retiró a Chile, ¿no? A sus tiendas en Chile, en su país, ¿no? Y así como esto, también a otras empresas han quebrado, como Cromotex. No sé si ustedes conocen la empresa de transporte Cromotex la semana pasada, ¿no? Que salió un anuncio que por decisión del consejo directivo de su directorio, se estaban declarando en quiebra, ¿no? Obviamente iban a cerrar la empresa. Se indicó también que iban a devolver el dinero que les dio el programa Reactiva Perú, porque no lo iban a utilizar, porque ya la empresa ya había quebrado. Simplemente lo que estaban haciendo los directivos, los dueños, es cumplir con los beneficios sociales de las personas, ¿no? Pagarles la liquidación cada uno y cerrar la empresa, ¿no? Eso es lo que no debía haber pasado, por ejemplo, ¿no? Pero cada uno decide su futuro, pues, ¿no? Capaz las personas que sean dueños de Cromotex dijeron, con la ayuda de que me ha dado el Estado, no me alcanza para cubrir mis costos operacionales, prefiero mejor declararme en quiebra, ¿no? Pagar los beneficios sociales, devuelvo el dinero de Reactiva Perú y ya tranquilo con el dinero que yo tengo, pues, ¿no? Pero seguramente tienen un ahorro o un tipo de ganancia, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa usualmente en las empresas, pues no es la situación, ¿no? Y la idea es que el Estado peruano es el que está haciendo, ¿no?, de nuevos esfuerzos para que esto se mantenga, ¿no? Para que el ingreso disponible de las personas le llegue a las personas y puedan seguir generando consumo, ¿no? Vamos a ver rápidamente la relación entre el ingreso y el gasto, ¿no? Las leyes de Engels. Acá te dicen, si el ingreso es bajo, o sea, cuando es negativo acá, el ingreso es bajo, aumenta el porcentaje del gasto en alimentos, ¿eh? Estamos hablando en alimentos. Con un ingreso bajo, el porcentaje en gastos asignados a alimentos aumenta. Por ejemplo, si yo tengo un ingreso de 930 soles, que es el sueldo mínimo legal, y asigno un gasto alimento, para alimento gasto por lo menos 300 soles. ¿Cuánto es el porcentaje
de 300 con respecto al ingreso que tengo. 300 entre 930 sería por 100, es 32%, ¿no? Este es el porcentaje de gasto que es altísimo, ¿no? Prácticamente la tercera parte de mi sueldo se está yendo en alimentos, ¿no? Pero ¿qué más te dice la ley Engel? Si el ingreso aumenta, si tienes un ingreso alto, el porcentaje del gasto en alimentos disminuye. Y es lógico, porque si yo tengo un ingreso alto, digamos, mi ingreso es 4.000 soles, ¿no? Y haciendo un gasto en alimentos de 600 soles, que usualmente en alimentos, ¿ah? ¿Ya? Aquí aumentó un poco más, 600, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje del gasto? 15%. 600 en 4.000, 15%. Entonces, hay lógica en la ley de Engel, ¿no? ¿No? Si tengo un ingreso mayor, obviamente los alimentos no van a caer en esa proporción, porque yo no voy a comprar alimentos. Si gano más, no voy a comprar todo más alimentos, ¿no? Usualmente, mis alimentos llegan. Tengo un ingreso alto y mis alimentos los voy a comprar a un límite, pues, ¿no? Los límites que siempre compro, ¿no? Más bien, al contrario, con ese aumento de ese sueldo podré comprarme otras cosas, pero no alimentos, ¿no? Entonces, cuando tú hagas la proporción, te vas a dar cuenta que el porcentaje disminuye, ¿no? El porcentaje de gasto en alimentos disminuye con respecto a este nivel de ingresos. Eso es lo que quiere decir la ley de Engel, ¿ok? Aquí, en el tema de lo que es la ley, en este caso, así aumente o disminuya el ingreso, el porcentaje del gasto se va a mantener igual, ¿no? Es igual el porcentaje del gasto en vestido, alquiler, luz y combustible. ¿Por qué? Porque siempre lo vas a gastar lo mismo, ¿no? Independiente del aumento o disminución del ingreso, el gasto en los artículos indicados permanece inalterable, ¿no? Así tú ganes 10.000 soles, así gastes tú, ganes 900 soles, siempre vas a pagar alquiler de luz, vas a pagar, perdón, alquiler de tu vivienda, ¿no? Vas a pagar energía eléctrica igual, combustible de tu auto, vas a gastar en vestido, ¿no? Entonces, te dice que así tengas un aumento, un buen sueldo, o tengas un sueldo modesto, siempre vas a gastar, el porcentaje del gasto va a ser igual, ¿no? ¿Ok? En vestido, alquiler, luz y combustible. En el caso de lo que es aquí, ¿no? A medida que el ingreso aumente, el ingreso aumenta el porcentaje de los gastos dedicados a la educación, diversiones, salud, ahorros, menaje, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí entra pues todo, ya es más amplio, ¿no? Aquí yo les podría decir, el que más gana, más gasta. Así de simple, ¿no? Y el tiene mayor ingreso, más gasta, ¿no? Por ejemplo, si antes estudiaba, digamos, ganaba 930 soles y estudiaba en un colegio nacional, pero, gané la tinca, ¿no? Y ahora soy millonario, gano 10.000 soles mensuales, no sé, ya no seguiré estudiando en un colegio nacional, capaz me voy a un colegio privado, ¿no? En La Molina, ¿no? Entonces, va aumentando mis gastos, ¿no? Antes iba a tener que ir de salud, ¿no? Me tenía que ir de salud, ahora ya no, me voy a una clínica privada, A1, ¿no? Antes no tenía ni ahorros, ahora tengo mucho más ahorro y puedo capaz invertir en negocios, ¿no? Antes tenía, no sé, tipo homenajes, etcétera, muy básicos. Ahora puedo comprarme lo mejor, ¿no? Antes no me iba ni a la esquina. Ahora me puedo ir de viaje a Cancún, a por toda Europa, a China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se da el dicho de que mientras más ganas, más gastas, ¿no? El porcentaje del gasto aumenta también, ¿ok? Digamos avanzando. En el tema de protección al consumidor, bueno, ya el tema seguramente ya más o menos algunos lo conocerán. Indecopi es la institución del Estado que se encarga de defender los derechos del consumidor y la propiedad intelectual, ¿no? Básicamente ellos dan las reglas de juego para que nuestros derechos no sean vulnerados por las empresas, cuando ofrecen bienes y servicios, ¿no? Ese es el caso que pasó, por ejemplo, hace año y medio, cuando el producto de Pura Vida, ¿se acuerdan el tema de Pura Vida, leche Pura Vida? ¿No? Nos estaban vendiendo como si fuera leche de 100% de vaca, ¿no? Pero al final, por un tema de información, obviamente de un boicot, seguramente empleados de la misma Gloria dieron el chisme a las empresas, ¿no? Y detectaron que el producto Pura Vida no era 100% leche, sino que era una mezcla láctea, ¿no? ¿Qué es una mezcla láctea? Hay leche de vaca, pero también leche de soya, aditivo, etcétera, etcétera. No es que la leche sea mala,
sino que no era lo que te estaban vendiendo. Te estaban vendiendo un producto que no era, ¿no? Y obviamente te estaban engañando. Por lo tanto, estabas atentando contra nuestros derechos como consumidores. Por eso que Indecopi le puso una multa de 8 millones de soles, si no me equivoco, a Gloria, ¿no? Y yo, Gloria, ¿qué tuvo que hacer? Comenzar a retirar todos sus productos y cambiar las etiquetas, ¿no? Y poner mezcla láctea, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, eso es básicamente los derechos consumidor, ¿no? Cuando tienes un problema con temas de telefonía móvil, ¿no? Te comienzan a cobrar por tipo de por cosas que no consumiste o reclamos. Si tú reclamas a la empresa, digamos, Vitel, por decir, no, y no te hacen caso, el siguiente paso es Indecopi. Tú les mencionas Indecopi a cualquiera de los operadores telefónicos y se al toque es como si les dijeras que viene un tsunami, ¿no? Se mueren de miedo. Entonces, obviamente, no les conviene a ellos que las reportes Indecopi, porque Indecopi entra a hacer investigación y los puede multar, y la multa es mucho más grande, ¿no? Entonces, Indecopi es aquella institución del Estado que lucha por proteger los derechos del consumidor y también la propiedad intelectual. Y cuando hablo de propiedad intelectual, es también, por ejemplo, si tú desarrollas un cuento, ¿no? Escribes un cuento y le pones un título, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Registrarlo en Indecopi, ¿no? Para que ese te indique que ese libro tú lo escribiste. Pepito Juárez escribió ese cuento y está registrado en Indecopi, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera hacer una copia o promocionar tu libro va a tener que pedirte a ti permiso, ¿no? Y pagarte por eso, ¿no? Los derechos de autor se llama eso, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Ok? Y aquí, en la parte última, podemos ver ya las instituciones del Estado, ¿no? Instituciones reguladoras y defensa del consumidor. Obviamente, Indecopi no es la única empresa que defiende los derechos del consumidor. Hay dentro del Estado peruano, dentro de la actividad económica, hay otras empresas que se encargan también de supervisar todo tipo de actividades donde interviene las empresas privadas, pues, ¿no? En caso de Sunermin, obviamente aquí vela por supervisa el tema de la electricidad y hidrocarburos, ¿no? Supervisa el correcto abastecimiento de energía, el regular, eficiente, los servicios públicos, ¿no? ¿Cuáles son las empresas o sectores regulados? Enel, Luz del Sur, Enel sobre todo ahorita, ¿no? Enel que está pasando por una situación bastante crítica, donde vienen los recibos muy altos y mucha gente se está quejando, ¿no? Entonces, ¿dónde podrías tú hacer tu denuncia? No en Indecopi, quizás, pero sí a través de Sinermin, ¿no? ¿No? ¿Me dejo entender? Entonces, este es el organismo que supervisa a todos ellos, ¿no? ¿Me dejo entender? Si te hacen OSITRAN, ¿no? El OSITRAN, básicamente el tema de infraestructura de uso público, ¿no? Las carreteras, autopistas, aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién supervisa a la empresa LAP, a Lima Airport Partner, que es la administradora del aeropuerto Jorge Chávez? OSITRAN. ¿Por qué? Porque LAP administra el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Entonces, OSITRAN es el encargado de supervisar todo tipo, ese tipo de inversiones, ¿no? El Metropolitano, ¿no? También OSITRAN lo supervisa, ¿no? Porque obviamente hay una inversión del Estado peruano ahí, ¿no? OSIPTEL, todo lo que es telecomunicaciones, telefonía fija por cable, XXX, ¿no? ¿Okay? Y así con las UNAS y Indecopi también. ¿Listo, jóvenes?